Hey, ¿qué tal, muchachos de las redes sociales? ¿Cómo están? Acompáñanos a la aventura de hoy. En esta ocasión, un brother me hizo una llamada y me estaba preguntando específicamente cuáles son las diferencias de traer una iluminación genuina a traer, por ejemplo, una iluminación china o estándar. Esta viene siendo una moving head de LED. 150 watts, es una luz bonita, pero vamos a ver cuáles son las diferencias de tener una iluminación china y de tener una iluminación completamente original de la marca JMAX. Así que vamos a sacarlas al patio y vamos a ver cuáles son los grandes detalles. Y para no ir tan lejos, simplemente esta iluminación nosotros la podemos trabajar de una manera profesional siempre y cuando la conectemos a una consola DMX. Esta iluminación sin una consola DMX absolutamente no es nada. ¿A qué me refiero? Si tú la conectas a la electricidad, la pones en el modo automático o audio rítmico, la luz va a girar por todos lados menos a donde tú la quieres proyectar. La diferencia de tomar una iluminación que es genuina, aparte de que tiene un control remoto, el cual accionamos uno de los modos. Ahorita vamos a conectar el wireless RF, que es el control remoto, con la iluminación y van a mirar la diferencia de comprar una luz china, comprar una luz de un grado profesional. Una de las diferencias es que este tipo de luz es una hybrid que cuenta con una antena wireless para ya no conectar absolutamente nada de cables. Esta iluminación, cualquier modelo en versión china, no va a traer esta opción de una antena wireless. Muchos se la ponen, pero eso ya es muy aparte. La otra circunstancia es que si ustedes quieren crear una programación, ya sea en Sunlight o American DJ 3.0, la cuestión es que ustedes van a buscar el perfil y no van a encontrar el perfil porque la iluminación china no cuenta con un respaldo en los programas de iluminación. Si ustedes se meten a American DJ 3.0, buscan la marca JMAX, marca Elation, Chaobet, American DJ y etcétera, etcétera, van a encontrar el perfil creado para de una vez empezar a trabajar. Muchos colegas en la Ciudad de México ya se acostumbraron a decirle librería a un perfil y es un gran error, ya que una librería es a donde existen libros y un perfil es lo que viene dentro de ese libro. Es decir, ustedes van a darle la información de la luz y la van a meter a la librería. Pero si ustedes le quieren seguir diciendo librería, llámenle como quieran. Así que camaradas, pues vamos a encender una Hybrid 230 de JMAX y vamos a conectar el RFC a la iluminación y vamos a poner una luz china simplemente a la electricidad, modo automático, modo sonido, y van a ver la gran diferencia de trabajar con una iluminación que cuenta con muchos modos y una iluminación china. La cuestión es que todos los que quieran agarrar iluminación china necesitan adentrarse un poco en el mundo de la programación, o en su defecto la conectan a la electricidad y esta iluminación simplemente va a estar perdida y va a estar alumbrando a donde no quieren que alumbre. Así que no se diga más, vamos a conectar un par de Hybrid 230, por cierto, en una versión bien guapa, una versión blanca, miren nada más, qué chulada. Ustedes quieren saber información de estas bellezas, échenme una llamada, pero aquí está la Hybrid 230 en color guapa, hagan de cuenta que es la novia, se va a casar con el novio, vámonos recio. Hola, mi camarada de YouTube, te saluda René Márquez Guerra, solo para darte las gracias y para que me apoyes a mi canal, para que siga creciendo así y me ayudes a traerte más contenidos como estos. Contáctame.
Bueno, muchachos, pues ya estamos acá. Lo único que vamos a hacer es conectarlas a la electricidad. Aquí traemos una cajita que, por cierto, tiene medidor de energía. Lo conectamos a la electricidad. Acá no tiene absolutamente nada de cables DMX. Simplemente la vamos a poner acá y la vamos a echar a andar. A ver de qué se trata. Vamos a encender. Ahí está. Esta viene siendo una moving head, una LED. Y vamos a encender esta también. Ahí está. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Acá tenemos el control de esta iluminación. Miren nada más la... la luz LED ya encendió, ya está trabajando, y esta todavía está haciendo el reset, está haciendo el inicio. Ahí empezó de una vez. Vamos a ver si ustedes se fijan, ahorita se encuentra trabajando en el modo 1. Vamos a darle un zoom. Aquí está, miren. Ahí dice que está Auto Room, está en el programa 1, y ahí aparece más información de la famosa 230. En esta simplemente 001 para poder ingresar y conectar con un DMX. Vamos a ponerle un poquito de haze y vamos a ver de qué se trata. Ahorita están trabajando ya estas dos luces. Vamos a ver cuál se mira más atractiva, si la luz china o una luz que ya cuenta con una programación, como viene siendo la 230. Este es un video rústico nada más. Bueno, camaradas, un video dice más que mil palabras. Vamos a ir a ver acá para que ustedes puedan ver las grandes diferencias. Como ustedes pueden notar, no se trata de la proyección que tiene cada luz, porque estamos hablando que una es 7R, es una grandísima diferencia, y la otra es una LED de 150 watts. Me refiero a que si ustedes trabajan con una iluminación china, esta luz gira velocidades muy rápidas y no se puede lucir nada, a diferencia de una luz que cuenta con programas internos. Miren, aquí está la diferencia de esta luz a la otra, que tiene unos modos repetitivos. Si nosotros nos metemos al control remoto, podemos cambiarle el modo a la 230 simplemente presionando un botón. Grandes diferencias entre la iluminación china y la iluminación genuina. Continuamos. Bueno, muchachos, en este momento
Bueno, muchachos, en este momento tenemos el control remoto. Vamos a presionar el número 1. Miren, inmediatamente reacciona esta unidad. Lo vamos a poner de esta manera para que ustedes vean los cambios que va realizando. Depende de la escena. En este momento le vamos a cambiar en el modo 2 y miren cómo abre el prisma de una manera muy bonita. Vamos a ir al modo 3. En este momento pusimos el modo 3, incluso cambian los gobos a unas estrellas. Ustedes pueden notar que la iluminación china anda girando por ahí, pero la velocidad que gira hace que ni siquiera pueda lucirse ni estando en un modo estático. Vámonos al programa número 4. Ahí está, miren. En este programa la iluminación se encarga de hacer un frost con cambios de colores. El número 5. Tenemos que la luminaria giró hacia el modo derecho. Número 6. Miren, nada más. Gira prácticamente hacia el otro lado. Ahora miren el actuar de esta novia. Sabes tú que esta noche estás pa' mí. Entre pa' encima de mí. Manda Ruby, paso por ti. Quiere que lo pongamos en papá que bailes nada con la bebé. Leímos par de bloque y al sonar se recuerda que lo hicimos ayer. Quiere que lo pongamos en papá. Bueno, muchachos, espero que les haya gustado este video. Estas son las diferencias, hay muchísimas más, pero en una manera sencilla, así es como se puede mirar esta iluminación. Miren, la de al lado prácticamente no se ve. No estamos comparando las capacidades de voltaje, sino las funciones, sin tener que usar una consola DMX. Espero que les haya sido útil esta información y nos miramos en el próximo video. ¿Tienen alguna pregunta? Échenme una llamada. ¿Quieren cotizar? Échenme una llamada. Nos miramos en el próximo video. Saludos a toda mi audiencia, a todos mis clientes. Sonido Ikiwa, que se llevó unas bocinas allá al Valle de San Fernando. A nuestro brother DJ Huesos, que vino por pólvora. Nuestro camarada, que mañana va a venir por unas bocinas. Para todos mis clientes, aquí estamos. Necesitan robots, pantallas, iluminación. Aquí la tenemos, échenme una llamada. Nos estamos mirando en el próximo video. Y saludos a todo Centroamérica, para allá me han estado mandando mensajes. Un saludo a la distancia. Nos miramos, hasta la próxima.